Buenas, antes de todo, ahora le presento aquí una edificación destruida, una ruina más, alambique y vive. Miren esta condición, en las condiciones que se encuentra. Una ruina más, un desastre más, donde es normal que se haya caído y haya explotado, como explotó el Hotel Saratoga, esta tubería de gas, como aquí mismo están viendo ustedes, esta edificación. El tiempo ha dado lugar a que exista toda esta ruina en todo este alrededor. Miren, es donde quiera, esto es normal. En Cuba nunca se repató. Son 63 años que lleva este sistema viviendo de lo que dejaron aquellos que hicieron edificaciones. Pues en la actualidad tienen que estar sucediendo las cosas que están sucediendo. Ahora vienen los ciclones, ahora vienen las aguas, van a seguir viendo muertos. Hace muchos años que el cuerpo está viendo muertos bajo los derrumbes. Es normal niños, jóvenes y mayores muriendo, familias bajo los derrumbes. Es normal eso. Es muy normal. ¿Qué más voy a decir al respecto de esta situación crítica que sucede en la isla de Cuba? Si puede votar contra el activista de derechos humanos, pertenece al movimiento del sí. No hay más nada que hablar respecto a esta tragedia que tenemos en esta isla. Mientras persista este sistema, van a seguir viendo muertos y muertos y muertos. Es normal, cada año va a haber más muertos.